con mensaje. ¿Sí o no? Sí. No se puede discutir. Había historia. Había estribillos. ¿Sí o no? ¿O la sabíais? No. Pero pensabais que sí, ¿no? Algunos pensaban que sí. Y eso, lo del final, ¿cómo lo llamaríamos? Porque tenía estribillo, tenía tal, y luego tenía chévere, 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 ¿qué sería? La contada. La contada final. ¿Sí, no? Bueno, no sé si con esto nos bajarán al 10. Dime, ¿puedo cantar yo un tema? Es visto lo visto. Escucha, ¿tenemos opción? Sí, que cante dos. Pero os una cosa. No me entiendes, no me entiendes. En el número anterior, escucha, en el número anterior, en el número anterior has pegado. ¿Por qué no haces uno ahora en el que sé que es? Porque esto está complicado. Sé que es una tontada. No, no, del verbo secar. Oye, y nos digo. O tengo una silla especial. Silla. Ah, sí, claramente me falta más. No, tranquila de eso. Mira, te voy a dar una silla especial, como la de... Para que cantes la canción. Digna de un hombre tonto, tú. Ahí tienes. Ahora, cuidado, ¿eh? No me hagas un desprecio, ¿eh? Ni se te ocurra, ¿eh? No es tan fácil hacer un desprecio. A ver, ¿te vale ver? Ok. ¡Oh, ah, qué bien! Claro. Gracias. Oye, una cosa. No... no nos lo mojes más, ¿eh? No, tipo de líquido, babeos y demás. Bien. Bueno, nos vamos ahora al Lutis, podéis también, adiós. Thank you.
explicar porque el tema es una historia, ¿no? Una historia de la edad de el crío del rellano, del chaval perico, que pues, sus padres estaban en una crisis matrimonial. Crecimiento negativo del amor conyugal. Pues no, otro caso. No. Un segundito, ¿eh? Me disculpáis, ¿no? Sí, sí. Lo dejo enseguida. No se dice crisis. Ya no se dice crisis. No, crisis matrimonial no. Crecimiento negativo del amor conyugal. No. Vivo de espaldas al mundo, tío. Vale. Yo es porque lo lleve la cosita no, bien. No, no, gracias, gracias. Manejo de las palabras siempre es importante. Vale, vale. Estamos con el tema de que nos lo bajen a 10, ¿vale? Vale, vale, vale. Ten cuidadito, ¿eh? Se prude, por favor. A ver. Vale, pues entonces... Perdonad los demás. Su padre. Bueno, sus padres estaban en... tenían una movida... horrorosa, ¿no? Horrorosa. Tenía movida, tenía... ¿no? Y, bueno, pues antes de llegar a estar sumidos en la más completa de las ruinas. Desaceleración financiera. Viene a ser lo mismo. Lo que pasa es que está mejor dicho. O sea, la ruina ya no, ¿no? Perdón. Desaceleración financiera. Vale, o sea, la ruina no. Sus padres estaban. Perdón, ¿eh? Sus padres no lo sé. Sus padres estaban mal. Mal, mal, mal. Mal. Se fue mal, ¿no? Y. Pues bueno, claro que. Ya no tenía que ni que estar tratando. Que bueno, que el padre ya, pues esperado, que bajó al banco de toda la vida con una recortada. No lo perdáis, ¿eh? Una recortada. ¡Chais! Esta cosa está fea. Mira, me he quedado. Esto va a estar mal. Mira cómo me he quedado. Reajustada. Esto es, o sea. O sea, con lo que se casan todos los días es una reajustada. Reajustada, sí. Porque el otro viene de recorte y... ¡Oh! Recorte no. Pero no puse tan burro, macho. O sea, es que... Claro, me surgen como... Me surgen preguntas, macho. Estás abriendo un Matrix, ¿sí? Estás abriendo un puerto. Pero no quiero tampoco que quiero estar aquí. No, no, pero es que me metes... Rato y... ¿Cómo se vendría a decir... Y se puede decir, ¿cómo se vendría a decir? ¿Qué sería un recorte? Bueno, pues un... ¡Ah! Mira. Batir una marca tomando infusiones. Recorte. Eres una máquina, macho. ¿Eh? Pues va, venga, sí, yo te quiero mostrar, perdonad, ¿eh? Pues, ¿sabes? No molestas. No salgo más, no salgo más, no salgo más. No molestas jamás. No salgo más, no salgo más. No salgo más. Bueno, el caso es que creo, me hace recordar así en la nebulosa, que lo que quería era, pues quería secuestrar al director del banco, secuestrarlo, ¿no? Y pedir un rescate. ¡Refinanciación! No me ves, pero ya estoy contrito. Digo, esto va a ser una fatal. Y quería pedir una movida, ¿no? También estás. Y bueno, no solamente eso, ¿eh? O sea, el tipo estaba muy, muy, muy desesperado. O sea, en realidad quería un montón de cosas. Un montón de cosas pedía. Por ejemplo, pedía la división de todos los políticos. Eso es una barbaridad de cambio, lo que acabas de decir. Me ha salido una llamada. Además, no sabes lo que has hecho. No sabes lo que has hecho. Pero no sabes lo que has hecho. No sabes lo que has hecho. ¿Te lo digo? No, porque no sé lo que he hecho. Escucha, sin tú creerlo y sin tú saberlo, has utilizado una figura conocida con el nombre de oxímoron. No, lo del oxímoron no es lo que estás pensando. Pues no hay una gancha, escucha,
son cuando utilizamos dos conceptos que en la misma frase resultan antagónicos, pero se pueden utilizar, porque producimos esa figura literaria que no es siempre. Es más de la poesía retórica, por fin, a lo que voy. En español, la palabra político y división nunca puede ir en la misma frase. No. Estoy viendo la luz. Que se produce un oxímoron. Un oxímoron. Ahí estás. Y nosotros no queremos oxímoros. ¿Eh? ¡Oxímoron! ¿Qué haces ahí, oxímoron? ¡Vete a tomar por culo! ¡No me jodas, oxímoron! ¿Quieres follón o qué, oxímoron? ¡Hostia, el oxímoron de los cojones! ¿Eh? ¡Oxímoron muda! ¿Qué? ¿No? ¿Que soy mi amigo? ¿Eh? ¿Oxímoron? Ahora mejor. Es que tienes tú el oxímoron. No lo uses, ¿eh? No. Tú no uses el símbolo, ¿vale? No, o sea, y si lo uso, será sin saber lo que estoy usando. Va a ser como con el preservativo. Oye, ¿y qué tal? ¿Quieres quedar? ¿Me quedo aquí? No. ¿Me quedo aquí? No. ¿Me quedo aquí? No, vete si quieres. ¿Cómo no vas? Casi, para lo que voy a decir ahora, para esta casi preferiría que te fuera. ¿Qué pasa? ¿Qué? Muchas cosas aquí. Bueno, yo me quedo. Bueno, el caso es que este hombre estaba ya muy indignado, ¿no? Estaba indignado de tanto blanqueo de capital, de tanto robo, de tanta corrupción, de tanta capital extranjero, de indignación. Estaba un poco como, o sea, pero yo canté que me dijera, vaya mierda estoy haciendo, o sea, que, y más familia. En definitiva estaba el tío, o sea, como no estoy seguro. Pues mira, ve, porque si no, no me. ¿Estás o no? Es decir. Vale. Alguna cosa creo que no he dicho. Pero bueno, no cagarla, ¿no? Estaba harto de. ¿Has dicho? De tanto. Está indignado. Sí. Un poco indignado. Ya. Blanqueo de dinero. Sí. No se dice así. Se dice amnistía fiscal. No se dice. Sobre sueldo. ¿Te has dicho sobre sueldo? Más o menos. Pero lo has pensado. Se dice complemento retributivo. No se dice evasión fiscal, sino afloramiento externalizado del capital. Está mi abuelo. No se dice subida de impuestos, sino corrección tributaria. ¿Eh? Ah, bueno, y esto es lo que más. A mí me ha llamado la atención. No se dice demagogia barata, sino explicación pedagógica.